vecinas y vecinos en cualquier rincón del mundo donde se encuentren, ahí estamos con ustedes. Bienvenidos. Hoy los saludamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos en el Panecillo. El Panecillo está coronado por una escultura gigante de aluminio de la Virgen de Quito, creada por el español Agustín de la Herrán Matorras, el cual se basó en la obra compuesta de Bernardo de Legarda, uno de los más importantes representantes de la escuela quiteña. Este sector, el Panecillo, es uno de los sitios más importantes en el campo turístico de la capital. Vecinas y vecinos, les invitamos entonces a que conozcan más acerca del Panecillo. Acompáñenos. Bienvenidos. Mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio. Mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio. El Panecillo es una elevación natural bautizada así por su parecido con un pequeño pan. Se erige en medio de la ciudad como un mirador natural del cual se aprecia la belleza andina de la zona y la disposición urbana de la urbe. El Panecillo recibió su calificativo de los conquistadores españoles, pero se cree que su nombre auténtico es Xungoloma, que en quichua significa loma del corazón. En la época preincaica se erigió sobre él un templo dedicado al culto del dios sol, llamado Yavirac, el cual fue destruido por el indio Rumiñahui mientras resistía con sus tropas el avance español. Bienvenidos. Este monumento está representando la consagración del Ecuador al Inmaculado Corazón de María, que fue en el año de 1892. La Virgen fue sacada de la Biblia, del Apocalipsis, del capítulo 12, versículo del 1 al 14. Ahí le habla de todas las partes que tiene la Virgen. En la Biblia dice que asomará una mujer vestida sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, que tendrá 2 alas para mantenerse elevada y defenderse del mal. La corona de 12 estrellas de la Virgen está representando los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús o las 12 tribus de Israel. Las alas de la Virgen es para que se mantenga elevada volando y se defienda del mal. Esta serpiente también tiene una cabeza de dragón que representa al demonio. Ambas cosas representan el mal para el mundo, es por eso que la Virgen lo está encadenando, lo está sometiendo al mal que nos envuelve. La media luna en los pies es símbolo de fertilidad. Tiene 7.400 piezas. Estas piezas fueron hechas en Valencia, España. El escultor fue Agustín de Herrán Matorras. La imagen de la Virgen tiene 30 metros, la base tiene 11, total son 41 metros. Esta es una idea del padre Julio María Matobelle, ¿sí? Es el fundador de la Congregación de Padres Oblatos y también en el año de 1892 era congresista de este país. Él consiguió esta consagración y es por eso que decidieron hacer aquí este monumento, en el lugar más alto dentro de la ciudad, para que la Virgen sea vista por todas las personas que nos visitan y también a manera de que nos está protegiendo. Las piezas llegaron acá por barco, acá al Ecuador. Luego las trajeron hasta aquí, hasta la cima. La corona, la cabeza de la Virgen y también los brazos fueron armados en base tierra y subidos hasta el lugar donde se los iba a colocar a través de grúas. 20 años se demoraron en la construcción de todo el monumento. La empezaron a construir el 4 de noviembre de 1955 y la terminaron el 28 de marzo de 1975. 20 años fueron los que se demoraron en construirla. Además, esta